la Secretaría de Protección Civil del Estado está vigilando el comportamiento y la evolución de una zona de baja presión que tiene potencial ciclónico y que la tarde del martes se desarrollaba frente a las costas de Oaxaca, favoreciendo entrada de humedad del Océano Pacífico, así como la probabilidad de precipitaciones y tormentas que están en zonas locales de variada intensidad para los próximos días aquí en el estado de Guerrero. Esta zona de baja presión evoluciona sobre aguas cálidas del Océano Pacífico con potencial para intensificarse a depresión tropical en las próximas horas, siguiendo su trayecto de manera paralela a las costas de nuestro país y generando condiciones para el desarrollo de lluvias sobre el estado de Guerrero, de lluvias fuertes a muy fuertes y alto oleaje con olas que podrían alcanzar los 3.3 metros de altura en las zonas de playa. Al respecto de este tema y de la vigilancia que se está haciendo de este fenómeno meteorológico, habló el gobernador del estado durante la conferencia este mediodía. La posible lluvia que va a haber en las próximas horas, a partir seguramente de hoy en la noche o de mañana. Estamos presentando este mapa, que es un mapa muy representativo, que es un programa muy novedoso que hay, en donde nos da una idea de qué es lo que se puede presentar. Y si ustedes observan en este mapa, hay enfrente de las costas de Guerrero, de Acapulco, de la Costa Grande principalmente, la formación de una posible depresión que puede conformarse en algún fenómeno que va a traer lluvia. Por lo tanto, tal vez hoy no, pero mañana sí hay que estar muy atentos porque se está ahí armando, fortaleciendo este fenómeno meteorológico que sin duda va a traer lluvia. Les estaremos informando oportunamente de todo lo que corresponda a esta posible lluvia frente a las costas de Guerrero y que puede ingresar al estado de Guerrero. Bueno, pues hay que mantenerse muy atento de todos los informes oficiales de Protección Civil del Estado, del Servicio Meteorológico Nacional. Tome sus precauciones, tenga ubicados sus centros de sus refugios temporales, tenga sus documentos, como se recomienda, los documentos de identificación, los más importantes dentro de una bolsa de plástico para el caso de que sea necesario desalojar. ¿Y qué nos espera para el resto del país en las siguientes horas en cuanto a clima se refiere? Pues vamos a ver este reporte. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 23 recorrerá el sur y centro del litoral del Pacífico y estados del sur de la Mesa Central, e interaccionará con una zona de baja presión, con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, y con la onda tropical número 24, que se desplazará sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en el sur, oriente, centro y gradualmente en el occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de rachas de viento y oleaje elevado en la costa de Oaxaca. Por otra parte, canales de baja presión, uno en interacción con inestabilidad atmosférica superior sobre la península de Yucatán y otro extendido en el occidente de la Mesa del Norte, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en los estados del noroeste del territorio nacional.